Son más de 40 años los que la pescadería del Cader lleva en el mercado central de Ceuta. Varias décadas en las que su dueño ha visto cómo han ido cambiando las cosas con el paso del tiempo y sobre todo con el cierre de la frontera. Yo he cargado cubos de agua de la mar y he limpiado mucho pescado, estaba en la loja cargando pescado. Ahí nací poquito a poco y claro, Marruecos nos ayudó muchísimo. Marruecos nos ayudó muchísimo, pero muchísimo nos ayudó a Marruecos. Había mucho pescado y pescado barato y podía uno manejar negocios. Pues así va creciendo el negocio, pero ahora no, ahora está la cosa fatal, fatal, fatal. Ahora los precios están por las nubes, ya que el pescado no puede pasar directamente desde Marruecos, sino que va hasta la península. Y el pez espada, mira cómo está por las nubes. Tenemos pez espada a 10 euros, atún a 8 euros, a 10 euros, todo dependía de Marruecos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que encarece el pescado? El porte, porque de Marruecos te cobra 2 euros por kilo para subirlo a Algeciras, de Algeciras a Málaga. Málaga, Ceuta, Agencia de Nieve también se lleva el palo que vale 150. ¿Qué te va a hacer un kilo de pescado? 2 horas y pico más. Ya un kilo de pescado nos cuesta a nosotros 5 euros de gasto. ¿Cómo hay que venderlo aquí? Pues la gente lleva toda la razón del mundo. Los precios que había antes con esto, y esto ha bajado muchísimo. Aún así, rendirse no está en su mente y espera que la situación mejore. Esperamos, siempre esperamos una posibilidad. Nunca tiramos la toalla. Estamos negociando con Marruecos, pero la delegación del gobierno está echando una mano, pero nos tiene que echar más mano todavía para poder conseguir lo que queremos nosotros. Mira, nos están ayudando las cosas como son, no vamos a decir lo contrario. Están con nosotros para que el mercado nos mueva. Si no, el mercado se va a morir totalmente. Y aquí está una pena de que el mercado se pierda. Te lo digo porque yo llevo aquí los años ya bastante, pues te lo digo, porque yo he visto de todo en este pueblo. Y una pena, como no habrá Marruecos, aquí no hay nada que hacer. A pesar de todo, el puesto de Abdelkader levanta sus persianas de lunes a viernes para ofrecer a sus clientes los mejores pescados, todos de Marruecos. Se lo va a llevar. ¿Está viendo? Fresquito, fresquito. ¿Está viendo? ¿Está viendo qué cosa más bonita?